Hola capitanes, bienvenidos al canal La Vuelo Bien y a un vídeo más, en este caso con el destructor V-170 alemán. Bueno, aquí vamos a ver los torpedos, el alcance de los torpedos. Como veis, son 7 kilómetros. A continuación veremos la distancia a la que somos detectados, que en este caso son 5,6 kilómetros. Y a continuación veremos la munición y armamento principal, que consta de 4 torres de un cañón cada uno de 105 milímetros, creo. Ahora vamos a ver. Sí, efectivamente, 4 torres con un cañón cada uno 105 milímetros. Este barco, no he encontrado datos en Wikipedia de él, dado que hay como 300 barcos torpederos, le llaman buques torpederos en la armada alemana, con lo cual los datos que os puedo dar son los que ya nos da el juego World War Ships Legend. Así que bueno, vamos a hacer un par de partidas con él y a ver, espero que os guste y que os entretenga. Al fin y al cabo, se trata de sacar todos los barcos que tiene el juego y eso es lo que estoy haciendo. Ahora toca una tanda importante de destructores y bueno, yo espero que os guste. Aquí tenemos el barco y bueno, es la verdad que es parece un misil o un torpedo usando la terminología naval. Vamos a ver qué tal se nos da la partida. Bueno, vamos a la derecha. Y vamos a ver. Yo suelo irme, sí, como sabéis, en este escenario. Me suelo ir ahí a recibir a los barcos con los destructores y a ver qué tal. Vamos allá, nos escondemos ahí en la esquina esta y hacemos que esto nos haga de escudo cuando retrocedemos. Por eso buscamos la forma de ir hacia la isla y aquí giramos para echamos el humo. En cuanto veamos un barco, echamos humo y ya está. Ya por lo visto ya alguien me ha visto. Ajá, ahí está el caledón aquel inglés y aquí viene un compañero. Vamos a ver a ver quién gana la batalla. Bueno, ya estamos aquí. Smoke generator started. Esconde también esto, es bueno, lo ponemos así de forma que podamos lanzarle los misiles porque puede ocurrir que no. Vamos a ver quién gana el water attack. Vamos a ponerse este, bueno, alemán. Estoy saliendo. Bueno, ya le hemos mandado un WhatsApp y ha recibido de los dos uno. Listo, ha arreglado el. Ahora vamos a esperar a este, que es un Kolber, alemán. Vamos a esperarlo, vamos a ver qué tal. Uf, me he quedado sin cobertura. Le hemos mandado el WhatsApp, que creo que va a recibir con mucho. Sí, lo va a recibir. Sí. Ha recibido uno de los dos. Quizás yo lo he abierto demasiado. Tendría que haberlo cerrado. Pero bueno, el Kolber ha recibido el WhatsApp. Ya veis que aquí es a pecho descubierto la guerra. No tiene nada que ver con
distancia a la que puede lanzar los torpedos, ni la cobertura, ni nada. Ahí, bueno, listo otro. Venga. Vamos a ver, espera, este, ¿qué tal? Vamos a ver, este va a estar aquí. Seguro, 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 seguro. Vamos a ver. Venga, lo hemos lanzado. Bueno, lo hemos lanzado nosotros, le hemos lanzado este, lo hemos lanzado uno. Vamos a ver el escalón este aquí, hemos regalado el texto, no sé qué pasa hoy. A ver, ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero este está cerrado aquí, ¿no? Era que va a morir. Sí o sí, con vamos. Bueno, este. Este destructor alemán, lo que me gusta es que tiene para entretenerme los cañones y además hacen, cargan rápido, disparan bastante, hacen algo de daño. No como el Mutsuki, que era un barco con dos cañones, vamos, es que eso no. Ahora están tirando de todo. Uf. Sitio WhatsApp de las clases, ahí han cogido uno o no. Sí, vamos a ver. Muy bien. Aquí viene otro. Aquí viene otro que no sé qué hacer con él. Aquí ya le manda un WhatsApp. Y ya lo que va a recibir, creo que va a recibir. Sí, 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 va a recibir. Sí, sí, sí. ¡Buah! Uf, nos ha dado un buen tiro. El Dubai Turquí. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos a tirarle otro recado. A ver qué pasa. A mí me tiene ya medio muerto. Me tiene medio muerto. Vamos a ver WhatsApp. Este último no, tampoco le va a dar. Ya con la primera. Bueno. Bueno, bueno, pues nada, aquí que hay otro que atrás, sí, 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 madre mía, pues esto está lleno de gente criminal. No me pongo de barriga porque me revienta, vamos, aunque aquel, mira, aquel le va a dar. Wow, madre mía, me ha caído aquel. No, 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 no le va a dar ninguno. Wow. Muy bien, muy bien. O sea, tenemos al final dos cargados y una ciudadela, 50.000 puntos. Bueno, muy bien, muy bien. Pues es una partida que, a ver, no es tampoco para tirar cohetes, pero el barquito se ha portado. Se ha portado el barquito, pues muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí nos dan los puntos ahora, son 52.000, creo. A ver, 52.000, correcto, y hemos quedado el primero con 3 hundidos. ¡Buah! Muy bien, vamos a hacer la otra partida. Bueno, ya estamos en la segunda partida. La verdad que tiene pinta el barquito. Unos cañoncitos ahí puestos de... Bueno, vamos a ver. Lo curioso es que no hayamos encontrado datos sobre este barco, ya que hay como 300 barcos que tiene la armada alemana. 300 barcos que les denomina buques torpederos. Pero bueno, vamos a ver lo que hay. Vamos a ver qué tal se va esta partida, a ver si es igual a la anterior o mejor. Ahí tenemos ya un coin a 12 kilómetros, por lo cual este barco tiene 5,6, creo que 5,6 de cobertura, con lo cual no hay miedo de momento. Y luego tiene 7 kilómetros de alcance en los torpedos. Vamos a ver. Ahí tenemos al colega. Vamos a ver la guerra entre paz igual. Tenemos que librar una batalla con un destructor primero y luego seguir la batalla. Librar la batalla, ver qué tal.
Y aquí me están dando tiros todos. Se han dejado ahí. En este caso no es con este solo, sino con este y con el otro por ahí arriba. Pero vamos, a este le estamos dando bien. Claro, aquí era el humo, pero aquí el humo sería ya que fuera, no entiendo. Ahí se lo han cargado uno. Bueno, por ver. El colega, ahí viene otro. Listo caso, listo caso. Bueno, yo no puedo darle torpedos a este. No sé qué poner, no sé qué lado ponerme. El Puma. Vamos a ver. Ahí tenemos esto. Veis aquí el cañón continuamente tirando. Es poco el daño que le hace, pero bueno, mantiene allí a que lo tiene medio frito. No le ha dado nada, ni un torpedo. Los torpedos que yo he lanzado no han servido para nada. Sí está sirviendo los... Y aquí el Connie. Aquí hay alguien que me está disparando, pero bueno, vamos a ver por el Connie porque... Este le va a cazar al compañero, lo ha cazado, pero yo he cazado por uno, ha tocado, por uno ha tocado a él. Critical engine damage. Uf, estoy un poco tocado, estoy un poco tocado, a ver si puedo hundir este, porque no sé si... Sí, menos mal, menos mal. Venga, vamos a ver. Que está muerto ya, está muerto. Bueno, pues una partidita, porque ya quedan dos, o sea que ha sido una partidita liviana. Vamos a ver si le da alguno de los míos. No hay que dar uno de los míos. A ver, uno de los míos, le dé uno. No, uno nada más, hombre. Qué desastre. Hombre, yo creo que si sigue así, le da uno, pero el problema es que ha sido uno. Bueno, pues espero que os haya gustado. Regalarme un like, suscribiros al canal. Y vamos a ver. 28.300. Y el segundo. Venga, un saludo y gracias.